Amigos viajeros, el día de hoy vamos a explorar el estado de Oaxaca. Y antes que nada llegamos a un poblamiento que se llama Santiago, donde vamos a ver un sitio arqueológico. Amigos, llegando al estado de Oaxaca. Antes de entrar a la ciudad de Oaxaca, encontramos este lugar. Es un sitio arqueológico que no tiene ningún control, está totalmente abierto, comunicado con el poblado. Es San José Mogote o San José del Mogote, un sitio arqueológico con mucha importancia histórica. Hay versiones de que estuvo habitado desde hace 3.500 años. Hace 1.500 años ya todas las fuentes coinciden. Y también es importante mencionar que tuvo su esplendor del 850 al 500 antes de Cristo. Es decir, es un sitio preclásico. Y de aquí salieron los fundadores de la ciudad de Monte Albán. Todos conocen muy bien Monte Albán, Mitla y otros lugares en Oaxaca, pero este es casi desconocido. Y miren, amigos, en plena temporada primaveral encontramos las famosísimas jacarandas. Queríamos grabarlas en la Ciudad de México, pero ya no nos dio tiempo. Y sin embargo, aquí en los alrededores de la ciudad de Oaxaca, encontramos las jacarandas. Y lastimosamente, lo que encontramos aquí no son unos frescos, sino unos grafitis. Amigos, por favor, cuiden estos lugares. Estos lugares tienen una importancia increíble. Y aquí en la cúspide del basamento piramidal de San José Mogote o San José del Mogote, encontramos todavía estos vestigios. Y aquí también le llama la atención a Elena estos cactus gigantescos. Parecen candelabros, bueno, el de atrás, o cardones también parecen. Amigos, pues prácticamente es todo lo que se conserva, lo que está descubierto, es como un basamento. Vimos una escalera por donde subimos, aquí hay unos cactus gigantes. Las paredes por allá, pero todo alrededor ya es un pueblo, entonces se limitan las investigaciones. Pues de salida todavía encontramos este basamento piramidal. Ya Elena lo subió. Y miren, amigos, aquí bajando de la escalera, de la escalinata, tenemos por un costado las montañas. Entendemos que esa es la Sierra Norte del estado de Oaxaca. Pues ya un poquito por la tarde, pero vamos acercándonos al convento de Santo Domingo. Ya vamos encaminados. Estamos aquí afuerita del templo de Santo Domingo. Este templo fue construido por los monjes dominicos, más o menos a finales del siglo XVI, principios del XVII, y se vio afectado en su construcción por algunos sismos. Sin embargo, finalmente fue terminado y hoy en día es una de las joyas arquitectónicas de la ciudad de Oaxaca y de todo México.
Y también vale destacar que es una de las plazas principales de la ciudad. Aquí empieza un andador turístico, de hecho lo estamos viendo enfrente, ya lo decoraron con unas estatuas muy bonitas. Y vamos hacia también la catedral, porque la catedral se encuentra por otro lado. Enfrente se ve el Cerro del Fortín, que es donde se lleva a cabo la Guelaguetza el tercer lunes de cada mes de julio. Y miren, aquí ya tenemos algún tipo de celebración. No sabemos qué es esto, dice Bruno, pero ya se ve bastante tradicional. Miren cómo se ilumina el templo de Santo Domingo, el ex convento de Santo Domingo, ahorita con el sol del atardecer, con su cantera verde, y vamos a recorrer este andador turístico. Y aquí en esta calle tenemos estas esculturas que representan unas mujeres tehuanas con el traje típico del Istmo de Tehuantepec. Y aquí tenemos una tienda de los famosos tapetes de lana de Teotitlán del Valle. Eso ya está camino a la Sierra Norte de Oaxaca. Esta es la vista del andador. Miren ustedes los balcones aquí decorados con la gente tomándose una bebida. Los danzantes como en Coyoacán. Miren, este es un restaurante, Los Danzantes, como en el centro de Coyoacán. Aquí estos edificios hechos con la famosa cantera verde de Oaxaca. Miren, aquí tenemos unos jaguares que se asoman desde este edificio. Es una tienda de artesanías, pero vaya que demuestran su talento artesanal con estos jaguares. Y miren, aquí de este lado tenemos estos otros jaguares de la misma tienda. Y vean nada más, también tenemos un corazón. En esta tienda tenemos muchos, muchos más corazones. Dice Elena que vean esta uga buga. Bugambile. Este, amigos, es el Teatro Macedonio Alcalá. Es el teatro más importante de la ciudad y del estado de Oaxaca. Macedonio Alcalá fue el creador de una canción llamada Dios Nunca Muere. Y esa melodía es considerada como el himno no oficial del estado de Oaxaca. De hecho, muchas veces cuando un oaxaqueño escucha esta pieza, tanto aquí como fuera, se pone de pie, porque lo considera como su himno. Uno de los músicos, o tal vez el músico más famoso de este estado. Aquí tenemos el Zócalo de la ciudad de Oaxaca. Muy animado en sábado por la tarde, y ahí hay unos músicos que van a ofrecer un recital. Llegamos hasta la Catedral de Oaxaca. Bueno, lo que entristece mucho es la cantidad de los grafitis. Aquí hay mucha gente ahorita haciendo los arreglos de palma, porque mañana es el Domingo de Ramos. Aquí tenemos los árboles que florecen en la ciudad de Oaxaca y la cantera verde tan típica de esta ciudad. No sabemos cómo se llama este árbol, parece un cerezo. Se llama Tabibuya. ¡Wow! Ese nombre no lo había escuchado jamás. Este es el templo y el ex convento de San Agustín, hecho también con cantera verde, está a una cuadra del Zócalo. Y pues ya nos ganó la luz de este día, ya se nos está acabando. Pero alcanzamos a ver bastante. Hay que caminar mucho, es una ciudad que vale la pena conocer a pie. Hay muchos rinconcitos, muchos patios, muchas entradas así decoradas específicamente con unos arcos y obras de arte. Entonces les recomendamos tener más tiempo, ¿no? Primero aquí y caminarla a esta ciudad. Muy bonita. Pues de noche también tiene mucha vida la ciudad de Oaxaca. Miren, aquí encontramos esta exposición. Miguel Ángel López es el autor y esto se llama Hojas de Luz. El encuentro de dos universos por Arturo Lemus Beltrán. Miren, este personaje se llama Mucho Macho. Y cómo no podía faltar la cocina oaxaqueña.
La cocina oaxaqueña no es simplemente gastronomía, es un poema.